Cuando yo llegué aquí a vivir en Monterrey, yo tendría alrededor de unos 10 años. Yo me acordaba que el graffiti, pues era, aquí en Monterrey, era propio, un estilo propio, ¿no? Que era la onda de los apañes y como luego ya les denominaron los ganchos y esa onda. Pero el graffiti y lo que yo después empecé a hacer, pues aquí no había, ¿no? Que es como un graffiti más tradicional, la onda de las bombas, los tags, las piezas. Y luego también aparte la gráfica así callejera, que es como la onda de los cholos, ¿no? Que son las letras góticas, los murales así con carros antiguos, payasitas, cholos, toda esa gráfica, pues aquí no existía, ¿no? Cuando llegué, como unos 3 o 4 años, donde no, nada más era espectador, ¿no? O sea, yo simplemente veía lo que había de graffiti, siempre me llamó la atención, la onda de escribir en la pared. Entonces, pero ya cuando tuve como 14 años, una vez fui al Penny Riel, y ahí conocí al Goyo de Street Art. Y Goyo ya traía como más ese estilo, ¿no? De lo que les platicaba, de la onda chicana. Pues a mí ya me llamaba mucho la atención todo eso, porque yo desde, pues así, chavito dibujaba, pues más ese estilo, ¿no? Como góticas, letras cursivas. Lo que ahorita, pues hay mucho en la actualidad, ¿no? Como lo que ha evolucionado el caligrafiti, ¿no? Entonces, más o menos yo como para el 98, me voy a vivir a Chihuahua, como 6 años. Allá sí había más graffiti, ya allá los crews y la raza que estaba así haciendo graffiti ya tenía más información, ¿no? En cuestión de válvulas, de aerosoles, de estilos, de pues toda la información y el lenguaje del graffiti tradicional, ¿no? Entonces, pues allá me empiezo así como que a empapar más, a informar de eso. Pero conforme fui haciendo graffiti, tratándole de dar un carácter a mi trabajo, pues sí, como que fui volviendo a mi raíz, ¿no? Que es el estilo así más cholo. Pues así fue como que me inicié, ¿no? Por así, de que te juntas con otros compas que también hacen graffiti y pues te llama la atención y pues se hace como un vicio, ¿no? Luego a estar pintando, poniendo tu nombre. Entras a un juego, te das cuenta que existe un juego que es mundial, ¿no? De la onda de poner tu nombre con estilo en la pared, ¿no? Yo creo que, fíjate, desde hace mucho yo pensaba así de que en una ciudad donde no hay graffiti o hay muy poco graffiti, es una ciudad donde te dicen que hay represión, que no hay cultura, o sea, callejera, urbana, no hay escena. Y de hecho Monterrey, para la época en que en varias ciudades de la República Mexicana ya había graffiti, aquí nada más tenían el graffiti que hacían aquí, ¿no? La banda de aquí. Pues yo creo que sí les hace falta un poquito más abrirse, expandir la mente, darse el tiempo de checar, ¿no? Lo que se puede hacer más allá de un simple tag, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá de todo eso, no? Porque hay de graffiti a graffiti, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, sí debe de haber ahí un poquito más de, pues de tanto interés como el espectador, de tratar de entenderlo, digerirlo. Un buen graffiti tiene mucha información en cuanto a líneas, colores, composición, hasta el lugar donde está puesto. Y un mal graffiti, pues no te da toda esa información, ¿no? Entonces, desde que dañan una propiedad ajena así, con dolo de que vamos a madrear ahí, vamos a pintar, pues ya desde ahí está así como que mal, ¿no? Entonces, y luego, pues si no tiene técnica, si no tiene un trazo bien hecho, si no tiene composición, pues ya ahí están como que haciendo un mal graffiti, ¿no? Así, a la par que yo iba enseñándome y eso, pues así iba yo, por ejemplo, vendiendo mis playeras que yo hacía con aerógrafo. Luego después me entró la curiosidad de experimentar con la serigrafía y así las primeras pruebas que hice con serigrafía, la banda me decía, véndemela, entonces, pues, sobres.
te la vendo, no te la regalo porque pues invertí en la playera, invertí en la tinta, invertí en la pantalla. Te la vendo para volverme a comprar otras dos playeras y volverlas a imprimir o comprar un una pantalla y hacer otro diseño. Y luego ya después así, que fue así como que lo primero que como quise más formal, ¿no? Una marca de playeras, pero todo era, el dinero que yo sacaba para, era para seguir pintando, o para viajar o para ir a expos a otras partes. Entonces, pues así era como empecé a desplazar el graffiti a la onda de luego ya pues vender mis diseños o vender mis playeras. Pues ahorita le estamos así, nos dedicamos a la marca. También nos dedicamos a decoración como de gimnasios, de antros. Luego también a hacer como ilustraciones para portadas, para así cosas, ¿no? Diseños de playeras para otras marcas. Entonces como pues ya desplazamos el graffiti a eso. Pues hay mucha banda que al igual que yo está haciendo lo mismo, o sea, tienen sus marcas, trabajan para algunas empresas o cosas así, haciéndoles diseños, cosas así. Entonces, pues yo creo que desde hace mucho y como en otros países, en México ahorita le está tocando que el graffiti pues ya es rentable, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un buen futuro teniendo una buena propuesta el artista. Y Monterrey, pues muchos de los artistas así regiomontanos que hay aquí están ahorita así realizándose en todos esos campos, ¿no? Como diseñadores, como tatuadores, ilustradores. Entonces, pues yo creo que va viento en popa aquí. La neta que, pues sí soy así multidisciplinario, pero ya sabes, lo más rico es lo ilegal, ¿no? Y pues ya son otros tiempos, ¿no? Ya tratar del respeto en la calle, todo eso sí, porque sí es bien importante todo eso, ¿no? Que el graffiti tenga más calidad y más aquí en Monterrey. Y se ve una escena, ¿no? Que haya respeto y que pues todos están en un mismo canal, ¿no? Que es pintar en la calle, ¿no?